Buenos días, mi nombre es Abraham Fraijo. Yo soy papá de Emilia Fraijo Navarro. Ella falleció el 5 de junio del 2009. Los diputados que tengan el libro ahí en la mano, en la segunda página, van a ver una niña vestida de Catarina. Ella es Emilia. Eso es lo que quiero que entiendan. Eso fue lo que la falta de leyes como las que estamos intentando impulsar causó, que mi hija no esté con nosotros, que 48 niños más no estén con nosotros y más de 80 pequeños están lesionados gravemente. No sé, diputados, la verdad, con todo el respeto, no sé qué están esperando. Yo no me quiero ir de aquí sin que me den una fecha de cuándo va a ser aprobada esta ley. ¿Qué más necesitan los senadores? Lo hicieron ya. ¿Qué más necesitan, señores? Ya son 2 años, 27 meses. Y no se ha hecho nada en cuestión de tratar de arreglar lo que está sucediendo en las guarderías. Lo dijo la Suprema Corte. El 3% de las guarderías solamente cuenta con las medidas de seguridad. ¿Qué más necesitan? Ya pasó otra tragedia en Monterrey que por cuestiones de seguridad no pudieron salir las personas. Otras 53 personas muertas por falta de estas leyes. Esta ley que se está impulsando puede servir como base para que se regulen las demás lugares donde se aglomera gente. Ahorita me está llamando la atención que curiosamente en la Cámara de Diputados sí hay alarmas contra incendio y sí, y estoy seguro que si pongo un encendedor sí va a prender. Los reto a que vayan a cualquier guardería del Estado de México, del Distrito Federal, y quiero ver si hay una de esas. ¿No lo va a ver? ¿A qué están esperando, diputados? A mi hija le negaron el derecho a la vida. ¿Le van a seguir negando el derecho a la vida a los demás niños? Yo no vengo a conmover, yo no vengo a dar lástima. Mi hija merece mucho más que eso. Yo vengo a exigir, en nombre de Emilia y de los 48 niños que fallecieron, que se pongan las pilas y que lo hagan lo antes posible. No, no en un mes, no en 2 meses. Yo sé que la ley puede ser perfectible. Lo sé y lo entiendo, pero apruébenla y después hagan lo que se tenga que hacer para que sea lo mejor posible. La verdad, no sé qué están esperando. Yo creí que con lo que los senadores hicieron iba a quedar claro. Yo sé que están trabajando, pero pues cada día que pasa es un peligro latente. Es un peligro latente. ¿Quiénes de ustedes son padres, madres? Lo deberían de entender. Simplemente cuando se les enferma un hijo, ¿cómo andan? Ahora imagínense que murieron quemados, gritando por sus padres. Rechazamos rotundamente que en México vuelva a perder la vida un pequeño en esas condiciones. Los accidentes existen, desgraciadamente, ¿no? Pero un caso como lo que pasó en la guardería, donde confluyeron corrupción, negligencia, tráfico de influencias, amiguismos, compadrazgos, ser amigo del diputado, ser amigo del presidente municipal, pues no puede volver a ocurrir. Y bastante afortunadamente hubo sensibilidad y hubo atención en la Cámara de Senadores. Ahora les corresponde a ustedes hacer lo que tengan que hacer para que lleguemos a este punto, sentar las bases legales, jurídicas, para que jamás ocurra una tragedia como la que pasó en Hermosillo el 5 de junio del 2009. Por eso estamos aquí, confiamos en que seremos escuchados y que, como decían ahorita, existe la sensibilidad de parte de todos ustedes para que juntos hagamos esto lo antes posible. Yendo esta iniciativa, los transitorios de la última página, en donde hace referencia al reglamento que deberá estar creado en los siguientes 180 días, a que entre en vigor. Ustedes saben que posteriormente a la aprobación por parte de esta comisión, esto pasará al pleno. También lo aceleraremos para que sea lo antes posible. Y una vez que esto suceda,
regresará al Senado, y de tal forma se le enviará al Ejecutivo para su publicación, y a partir de ahí entrará en vigor, y a partir de ese momento correrán los 180 días. Muchas leyes que tenemos carecen, por razones inexplicables, de estos reglamentos, y eso evitan de que puedan funcionar de la manera correcta. Entonces, yo quisiera ofrecerles, con el permiso de todos los compañeros, pero también ofrecerles en mi calidad de diputado a manera personal y de padre de familia, todo el apoyo para que a partir de este primer paso que están dando y que logremos la aprobación de esto, se den todos los pasos subsiguientes para que sea una ley completa con todo su reglamento y funcione como debe de ser, que es lo menos que podemos hacer por todos esos pequeños que seguramente desde un lugar nos están viendo y nos lo están exigiendo. Gracias a ustedes nuevamente.